Porque la noticia no espera. Infórmese con Miguel Isidro. Un espacio de periodismo trascendente. Bien, estamos de regreso, amables amigos, a través de la señal de Grupo Fórmula Tamaulipas. Bueno, pues están preparándose en el Partido del Sol Azteca para efectuar algunos ajustes en cuanto a sus dirigencias municipales. Esto con la finalidad de tener pues todo listo para enfrentar la coyuntura electoral que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Gerardo Vázquez. Fíjate, Miguel Ángel, que el próximo 26 de abril se prepara dentro del PRD el cambio de las dirigencias municipales en todo el país, las cuales tendrán una vigencia de 6 meses aproximadamente, solo para afrontar la coyuntura electoral. Pablo Olvera Pérez, aún presidente del partido en Tamaulipas, nos habla de este proceso. Nosotros ahorita en la próxima reunión que va a haber en Ciudad Victoria el próximo 26, domingo 26 de este mes, esta reunión es tratar el asunto relacionado con la renovación de las dirigencias que vendrían de forma interina para posteriormente realizar el relevo institucional respectivo. Y en ese sentido, ahorita, bueno, pues conviene que todos los las diversas instituciones que están inmersas en el PRD sea dado un entorno favorable y debemos de capitalizarlo y tratar de evitar los desgastes que en un momento estuvimos tratando, sobre todo lo más reciente, ¿no? En el caso del dirigente estatal de nuestro partido, Miguel Ángel Maraz, quien se me involucró en un problema grave relacionado con el crimen organizado. En ese sentido, bueno, pues la recomendación precisamente es abonarle a que las cosas se calmen y dejar de estar intentando manipular o intentando desestabilizar dentro del partido. Bueno, de hecho, la intención original de que se había estado manejando es en torno a que la comisión respectiva, a nivel estatal, se encargue de consensar. Algo pues relativamente difícil en cualquier municipio, pero tiene que tenerse de consensar convocar a las diversas expresiones, tratar de llegar a un acuerdo donde pues una persona que relativamente no tenga muy marcado el pertenecer a una de las expresiones pudiera continuar en este relevo interino, que prácticamente sería únicamente para fortalecer el partido. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder continuar en ese sentido. Además, es una necesidad que va a permitir oxigenar el partido. Es necesaria, pues, sobre todo, caras nuevas que vengan a fortalecer. Hasta ahorita, nombres, mentiría yo si dijera, ¿verdad?, que hay nombres. Inclusive, ni siquiera en la persona he recibido yo algún comentario de algún compañero que se haya mostrado interesado. Bueno, estas son las palabras del presidente Pablo Olvera Pérez, presidente del partido en Matamoros. Y bueno, esperemos que este proceso interno que está teniendo el PRD de alguna forma desemboque en propuestas y en acciones más concretas en la cuestión electoral y que garantice de alguna forma mayor seriedad en cuanto a sus planteamientos. Esta es la información, Miguel. Ahora está usted bien enterado. Infórmese con Miguel Isidro. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas. Su contacto con las grandes personalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas. De la radio hablada a la comunicación total.